This is Jessica from Easy English TV, and I'm here. I'm back. Welcome. Well, guys, I'm doing this video because I haven't uploaded videos recently, but I just want to say I'm here for you and that you can count on me to practice English. We are going to continue learning. All right. So let's get started. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad he querido hacer este en vivo para ayudarlos con el tema de writings. Sé que muchos de ustedes dificultan en algunas oportunidades redactar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la redacción? Entonces, es por ello que he creído importante hacer este en vivo. Espero que ustedes acompañen durante toda la sesión y por supuesto que ustedes también participen activamente a través del chat y por supuesto a través del writing. Es decir, quiero redactar un writing con ustedes. Me gustaría mucho que ustedes vayan dándome sus aportes. A ver, Ana, hello, hello, Malú. Thanks for being here. Muchas gracias por estar acá, chicos. Bien, lo que vamos a necesitar para este ejercicio es una hoja de papel, así que vayan a traer una hoja, una agenda, un cuaderno. Saludos desde Chile. Thank you so much. Entonces, lo que vamos a necesitar, como ya les decía, para esta actividad es una hoja. Yo voy a apoyarlo en un libro para que me sea más fácil y ustedes puedan ver, ¿verdad? Saludos Armando, saludos Mario, Karina. Thanks for being here. Well, entonces, vamos a comenzar. Bien. Una de las habilidades importantes que nosotros debemos mejorar cuando aprendemos inglés es el tema del writing, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes habilidades en inglés que debemos trabajar en ellas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Grammar, el tema de gramática; vocabulary, el tema del vocabulario; reading, el tema del writing, que es el tema de la escritura; y speaking, el tema de hablar. Entonces, chicos, a todos los que se están uniendo a la transmisión, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar, como les estaba diciendo, el tema de writing. Estaba pensando hacer esta secuencia semanalmente para ayudarlos y que podamos juntos ir practicando. Por ahí, por el chat, yo voy a estar leyendo sus comentarios y, por supuesto, les voy a dar un tiempito. Y por ahí, si se animan y quieren practicar algo de listening, también lo podemos hacer. Ya, chicos, tengo muchos audios, entonces me gustaría, por cierto, que me digan si me están escuchando bien. Me he puesto audífonos para que no haya mucha interrupción, digamos, porque estoy en un lugar donde generalmente hay bulla. Entonces, coméntenme por favor si se escucha bien, si no hay ningún problema. Es so important, nos dice Jonathan. Así, Jonathan, you're right. Dulce también. Bueno. Ya, sin más preámbulos, vamos a comenzar, chicos. Estamos escuchando muy bien. Gracias, chicos. Gracias por su respuesta. Entonces ya tienen todas sus hojitas, ¿verdad? ¿Sí? Writing. ¿Ya tienen todas sus hojitas? Yes, yes. All right, very good. That's excellent. So, I have my markers. Yo tengo plumones, obvio, porque necesito que ustedes lo vean claramente. Si lo hago con lapicero o lápiz, probablemente no me van a escuchar bien o no lo van a ver bien, mejor dicho. Entonces, ustedes pueden trabajarlo con lapicero, no hay problema. En el caso de ustedes, pueden trabajarlo en una sola hoja. Yo lo voy a trabajar en varias hojas por cuestión de que necesito que ustedes visualicen lo que yo voy a escribir. Pero no hay ningún problema. Ya, chicos, ustedes con que trabajen en una hojita, yo contenta. Me encantaría que puedan hacer esta actividad junto conmigo. Sé que muchos de ustedes ya tienen de un nivel preintermedio y que el tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser súper sencillo para ustedes, pero igual creo que todos podemos aprender algo, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir de título writing, ¿ya? Writing. Yo lo voy a ir escribiendo y lo voy a ir mostrando para ustedes, por supuesto. So, just give me a second. ¿Ok? Writing. Writing. Porque si no, nosotros vamos a estar. ¿Qué estamos haciendo? Un writing, teacher. ¿Y cómo se escribe writing? Ni siquiera está, ¿verdad? Entonces, ya lo tenemos acá. Miren. Writing. I don't know if you can see. Writing. Writing. Okay. También se le suele llamar ensayo, ¿no? Essay. Yes, but we're going to say writing. ¿Y de qué se va a tratar este writing? Recuerden, chicos, que todos los writings deben tener un título. Title.
En este caso, yo le voy a poner este título. All about me. Espero que estén haciendo conmigo la actividad, chicos. All about me. Okay, all about me. Yes. Now, look at here. All about me. Okay, do you understand that? Do you understand this title? ¿Se entiende el título? ¿Qué quiero decir con all about me? I don't know if I have to write bigger. I don't know if it's okay. Yes, all about me. Todo sobre mí, ¿verdad? Yes, all about me. Todo sobre mí. Thank you, Jonathan. Karina. Yes, very good. Ana, sí. Perfect. So, that's the first thing that we have to do, right? Acerca de mí, me dice Rosario. Claro, very good. That's amazing. Now I'm going to use another paper. By the way, this is recycle. You know, we have to recycle. Hello, Mar. Hello, hello, everyone. Now, let me see. Well, we're going to start. First of all, let me tell you that I have done a video related to this topic, which is lesson 22, I guess. I'm not very sure, but yes, I think it's lesson 22, where we talk about personal information. Let me see. I have a computer here, so I'll check. Just give me a second. Yes, it was lesson 22. Personal information questions. Así es. Yo ya he preparado una lección previa a este frame que vamos a hacer el día de hoy, que es la lección 22. Y en la lección 22 yo les explicaba a ustedes de cómo responder hacia preguntas de información personal, las famosas personal information questions. Entonces, hoy no las vamos a responder así como pregunta y respuesta, sino que de frente la vamos a hacer en una acción, ¿ya? Entonces, por eso es que vamos a trabajar en la habilidad de writing. Entonces, chicos, ya tenemos nuestro tema, que es All About Me, todo sobre mí, All About Me. Bien, entonces, lógicamente, cuando a ustedes les pidan en la escuela o en cualquier lado redactar sobre ustedes, ¿cómo tienen que comenzar? Bueno, lógicamente, saludando, ¿verdad? Entonces vamos a escribir lo siguiente. Yo les voy a ir dictando y a ver ustedes van escribiendo conmigo y luego muestro el papel para ver si ustedes también lo han escrito como yo lo estoy escribiendo. Chicos, yo lo voy a escribir acá y ustedes también, ¿ok? So, first, you can start saying hello. Today, I am going to write about me. I will repeat. Voy a repetir esta parte, chicos, ¿ok? Ustedes, para los que recién se están uniendo, estamos haciendo un ejercicio de writing que consiste en escritura. Yo les estoy ayudando un poquito, pero necesito que ustedes escriban información de ustedes. Okay. Entonces yo estoy haciendo el inicio y voy a repetir para que ustedes lo copien si es que aún no lo han hecho. ¿Ya? Una agenda en mano, un cuadernito, chicos, para ir practicando juntos. A ver, dice. Oh, today I am going to write about me. Hello, today I am going to write about me. Yes. Next part, it's going to be, this is my personal information. Yes. Ok, todos han tenido que escribir hasta allí junto conmigo, ¿sí? A ver, ¿qué dice? Hello, today I'm going to write about me. This is my personal information. Bien, como ustedes saben. Guys, I don't know what happened. Thanks for being here. Thanks for waiting. I don't know what happened. Tengo que descargar alguna opción o algún software. La verdad es primera vez que estoy transmitiendo por YouTube desde mi móvil en este caso, ¿no? Entonces,
Anteriormente hice una transmisión, recuerdo, pero fue desde la computadora. Entonces, quizás por eso se me fue. I don't know. I have to practice a little more. I'm so sorry about that. But well, we're here again. I hope we can continue. Bien, chicos, esperemos que esta vez ya no suceda ese inconveniente y podamos continuar. Hello, thanks for being here. Well, so this was the first part. Estábamos viendo, chicos, nuestro grading y habíamos dado la introducción, ¿verdad? En la introducción, ¿qué les dicté? Les dicté lo siguiente. Hello, today I'm going to grade about me. This is my personal information. Hello, today I'm going to cry about me. This is my personal information. Entonces, en esa parte nos quedamos, ¿verdad? Hello, Jaime. How are you? Ok, entonces chicos, esta fue la primera parte. A ver, quiero corroborar que todos ustedes hayan escrito lo mismo. Que yo, ¿verdad? Que dice, Hello, today I am going to write about me. This is my personal information. Entonces, lógicamente, cuando nosotros comenzamos a ver o cuando comenzamos a realizar un writing, nosotros tenemos que comenzar con un saludo, ¿verdad? En esta oportunidad yo he colocado este saludo, por supuesto que ustedes pueden verlo, pero yo he colocado de esta forma. Hello, hola, today, hoy, I'm going to write about me. Hola, hoy voy a escribir sobre mí, ¿ok? Entonces ese es como el saludo, como la bienvenida. Venía la introducción. ¿Qué más? Luego dice, This is my personal information. Esta es mi información personal. ¿Correcto? Entonces, ¿ya escribimos hasta allí todos? ¿Sí? ¿Recuerdan que estamos haciendo el ejercicio de writing? Hay que escribir en un cuaderno, por ejemplo, en un cuaderno como este. Yes. So, there you can write. Ustedes van a cambiar los datos, lógicamente, ustedes tienen que cambiar sus datos, utilizar sus expresiones o su información personal. ¿Ok? Entonces, después de esto, chicos, no se olviden que después de esta clase voy a colocar igual en los comentarios, voy a dejarlo fijado, el ensayo completo. ¿Ya, chicos? Esa es la primera parte, ¿sí? Para los que recién están llegando, estamos haciendo un writing, una actividad de escritura, ¿sí? ¿Qué nos dice la actividad? Hello, today I'm going to write about me. This is my personal information. ¿Ya hasta ahí vamos todos? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Hasta ahí ya copiamos? Correcto. Recuerden que vamos a hacer un writing completito con toda nuestra información personal. Entonces, esto solo es la introducción. ¿Qué dice la introducción? De nuevo, hola, hoy voy a escribir todo sobre mí. Esta es. Y Luis Ángel también dice yes. Es decir, ya copió todo. Muy bien, entonces, como este tema del día de hoy que nos toca ver es personal information, por cierto, recuerda que si es que aún no has visto nuestra lección número 22, acabando el en vivo, puedes ir a verla porque en la lección 22 te explico cada una de estas expresiones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo responder y cómo preguntar? Very good. Karina también me dice que ya está al día. Entonces, seguimos, ¿ya, chicos? Yo le voy a poner a un lado, yes, para poder continuar. Recuerden que como estamos escribiendo sobre la información personal, pues ahora nos toca, ¿qué cosa? Yes. Nos toca comenzar a hablar sobre nosotros. Lógicamente, vamos a comenzar con nuestro nombre, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que para decir mi primer nombre, ¿cómo lo digo? My first name. Logitech. Muchas gracias, Logitech. Muy amable. A ver, chicos, entonces, ¿cómo comenzamos a decir? La primera oración será My first name is. Lógicamente, ustedes colocan sus datos, chicos. My first
Name is. Yo lo estoy escribiendo junto con ustedes. Así que nadie se me quede, por favor. Hello, Rodhai. My first name is. Bien, y ahora escribimos. Ustedes lógicamente tienen que reemplazar con su información personal, ¿ya, chicos? Dice Anderson Campos, it's a pleasure learn English with you. Thanks, Anderson. Thanks for being here. My first name is Jessica, but that is my first name. You have to change it, obviously, right? Yes. So this will be a sentence. My first name is Jessica. ¿Ya? ¿Hemos escrito todos esa parte? Recuerden que ustedes tienen que reemplazarlo con su nombre, ¿ok? No vayan a escribir My first name is Jessica. No, right? You have to write My first name is Rocío. My first name is Luis. First name is Miguel. I don't know, ¿ok? A ver, me pueden dejar por ahí por el chat también. Que vamos escribiendo en nuestro papelito y también en nuestro chat. Esta fue la primera parte. This was the first part. Yes, here. And this is the second part. Yes, yes. Vamos a escribirlo, chicos, paso por paso, porque no lo estoy haciendo en pizarra, como pueden ver en esta oportunidad, porque estamos transmitiendo desde el móvil. Entonces, quería hacer una experiencia más cercana. ¿Ya? Entonces, los quiero tener ahí cerquita. Ya hicimos el saludo, la introducción, y hemos escrito nuestra primera oración. The first sentence. My first name is Jessica. Ustedes cambien, ¿ok? Ustedes coloquen My first name is Luis. My first name is Rosario. My first name is Sofía. I don't know. My first name is Karina. Alguien ya escribió por el chat. Thank you. A ver, así todos, ¿ya, chicos? My first name is. I guess one second. Un segundo más ahí para dar tiempo a que todos escriban. Recuerden, la idea de los que recién están uniéndose es hacer este writing en una agenda, ¿ya? Yes. Shishui. Yes, you have to do it. You have to do it. Let's practice together. Well, aunque nos parezca al inicio, ay, qué fácil, personal information. Van a ver que va a haber cositas que vamos a reforzar y vamos a aprender. Recuerden que cada vez que tenemos estas acciones, podemos aprender algo nuevo. My first name is Brian. Hello, Brian. Very good. Well, let's continue with the second part. The second sentence, right? My first name is Dave. Hello, very good. So, now you have to write my last name. My last name is, y escriban chicos, en este caso, ¿qué será? Last name, apellido, ¿verdad? My last name is, en mi caso es Seña. So I will write. My last name is Seña. So you have to write your last name. Now, así va quedando la primera oración. My first name is Jessica. My last name is Seña. There you have Alejandro Marcia. Dice, my first name is Alejandro. Greetings from Nicaragua. Thanks. My first name is Juan Carlos. Very good. What else? My last name is Castillo. Very good. My last name is Barrios. Excellent. Very good, guys. Entonces ya tenemos nuestra primera parte. ¿Qué hemos dicho? Nuestro nombre y nuestro apellido. My first name and my last name. Ojo, quiero hacer mucho hincapié en la pronunciación de esta palabrita, chicos. Es first. Imaginemos que la I es como una E. No quiero decir que es exactamente una E, porque realmente la fonética en inglés y en español es distinta. Entonces es first. First. ¿Ya? Ah, por ahí a veces escucho a mis estudiantes que dicen first. No, 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 por favor, no. First. My first name. My last name. Very good. Entonces hasta ahí creo que no hay ningún problema. Es súper sencillo, ¿verdad? Ya hemos escrito nombre, apellido. Great. Now we're going to continue with the place where we're from, right? Ahora vamos a describir el lugar de donde somos, ¿ok? En este caso, yo escribiré I am from Peru. But that is my country, all right? Yes, I am from Peru. I am from Peru.
Recuerden que en este caso mi país lleva una tilde en español, pero en inglés no. ¿Okay? Entonces, Perú, tal cual. Entonces ustedes también, I am from Perú. Recuerden que estamos partiendo desde lo más sencillo. ¿Ya? Primero comenzamos con expresiones súper básicas hasta ir avanzando un poquito más en nuestro writing. A ver. Yes, así es. Last name es apellido. Así es. Last name, por ahí me preguntan en el chat. Last name. I'm from Mexico. Nos dice. I'm from Peru, Rosario. Yes, you're also from Peru. That's nice. Very good. Ya, vamos. Hasta este momento vamos diciendo esto, ¿ya, chicos? My first name is Jessica. My last name is Seña. I'm from Peru. And te pregunta, ¿y surname? O sea, ¿por qué no digo surname? Surname también es correcto y es en inglés británico, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo estudié inglés británico decía, my surname es Seña, pero luego en inglés americano es my last. Entonces, no te preocupes, puedes decir surname, last name. My first name is George, me escriben por ahí. I'm from Colombia. Very good. I'm from Argentina. Muy bien, chicos, tenemos espectadores de Latinoamérica. Acá. Bueno, yo le voy a colocar así. Quotation marks. ¿Sabían cómo se dice las comillas en inglés? Quotation marks. Decimos quotation marks a las comillas. ¿Por qué lo estoy colocando? Porque ustedes tienen que cambiarlo. ¿Sí, chicos? You have to change this part. This information you need to change. All right. Now, let's continue with the next part. All right. Now, let me see another paper. Karina says, I'm from Mexico. Very good. Recuerda, Karina, que no le colocamos tilde a Mexico porque como estamos haciendo un writing en inglés. Ahora, una cosa es de dónde somos, otra cosa es dónde vivimos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener que... Oh, look, my hair. Look at my hair. No. Ahora ustedes tienen que colocar dónde viven, ¿ok? Ojo, no estoy pidiendo dirección todavía. Vamos por pasos, ¿ok? Vamos desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces estamos comenzando así como en la escuela, ¿no? Desde... Ojo, ya vamos esto, veo que se están uniendo nuevas personas, por eso lo estoy repitiendo acá. My first name is Jessica, my last name is Seña. I am from Peru. Yes, Dulce Delgadillo is in English. Very good. Now, the next... Part is I live. El verbo vivir en inglés es live. I live in. Yes, you can say I live in. For example, I will say Chepén. Chepén is a city, you know? Like, I don't know where you live. You can live in a big city, in a small city, but for example, look, it says, I live in Chepén. All right? Chepén is a city. Entonces acá ustedes cambien, chicos, coloquen su ciudad. Por ejemplo, I live in Bogotá. I live in Lima. Oh, lo adiviné. Mira, Oscar Rivas, I live in Bogotá. Jean Paul, I live in Lima. Yes, very good. I live in Ica City. Okay. Es que no es un error, ¿eh? No es un error, pero muchos estudiantes también escriben así, ¿no? I live in Lima City, I live in Chiclayo. No es necesario realmente colocar la palabrita city. No es muy trascendental, digamos. Entonces, solamente con que coloques I live in Ica, está bien. I live in Santa Marta. Oh, great. So, llegamos a esto ya, chicos, hasta el momento. A ver, ¿qué vamos? Oh, sorry. This is a mess. Mess, desorden. My first name is Jessica. My last name is Seña. I am from Peru. What else? I live in Chepén. Very good. Pero ahora, hemos dicho nuestra ciudad. Ahora vamos a decir nuestra dirección. I live in Chimbote. Very good. So, we're going to continue. Ahora nos toca escribir la dirección y ahí que muchos de mis estudiantes siempre se confunden. Look at my hair. Y ahí mis estudiantes siempre se confunden porque dicen, ay, mis, que cómo digo barrio, que cómo digo jirón, que esto, que el otro. Muy difícil. ¿Cómo digo mi dirección? Van a ver que no es para nada difícil, chicos. Es súper sencillo. Entonces, vamos a escribir my address, lógicamente no les voy a dar mi dirección,
real, ¿ya? Pero vamos a hacer un ejemplo. My address is, ¿ya? Look, yes. I don't know if you can listen to me, yes. I was thinking on listening to music, but I don't know if it's okay here on YouTube. Well, let's not listen to music right now, but it says, look, my address is, mi dirección es. Ahora nos toca dar nuestra dirección. Now, how do you say that? Ok, primero lo que tienen que escribir es el número, chicos, el número de su casa, el número de su vivienda. Por ejemplo, 439. Yes, 439. Y luego tienen que decir el nombre de la calle. Por ejemplo, si su calle es, I don't know, Chicago. Chicago. Y al último vamos a decir la palabrita street. Street. ¿Ok? Street cuando es avenida, ¿verdad? Street, avenida. Perdón, calle, calle. Y cuando queremos decir avenida, lo que pasa es que estaba leyendo un comentario justo de avenida y me vino a la mente esa palabrita. Avenue. Avenue. I don't have space. Avenue. Ya está. Entonces, ¿qué decimos allí? My address is 439 Chicago Street. O también, my address is 439 Chicago Avenue. A ver, voy a leer sus respuestas. My address is Lyle Marieta. Yes, my address is 4 by 6 Los Guarangos Avenue. Very good. Sí, Moisés, ahí me distraje con tu ejemplo. Yes, very good. Entonces, chicos, va quedando así la dirección. Ojo, no es nada difícil, pero siempre los estudiantes se confunden. Quieren decir primero el nombre de la calle y después el número. No, esto no es español. No es así, chicos. Primero va el número y luego el nombre de la calle. Y el último puedo colocar street, si es calle, y acá avenue. Y si la dirección es más complicada, me dicen por ahí. Ya, entonces puedes mencionar, por ejemplo, a veces dicen, no, manzana, lote. Entonces, eso es, por ejemplo, en Perú, ¿no? En Perú tenemos eso, urbanización, lote, manzana. Pero en inglés no tenemos eso. En inglés solamente tenemos estas palabritas, street, avenue, así que no nos compliquemos. Acá puedes tú colocar el número, incluso si tienes número y letra, ¿no? Por ejemplo, a veces tienen 43A, ¿ya? 43A. Así lo puedes hacer también, o sea, no hay ningún problema. En español más bien es complicado, ¿no? Porque tenemos otros pasajes, Girón, ¿qué más tenemos? No sé. What else? A lot of things, but in English no. Street Avenue. Y ahí lo dejamos. Bien, perfecto. Entonces ya vamos todo esto, miren, ya vamos escribiendo todo esto. Acá lo tengo yo. I don't have, I'm not, an octopus, an octopus, and an octopus. Yeah, all right, very good. Your teacher is crazy, right? Look, that's it. Now let's continue. Something similar is your email address. When I say that it's similar, it's because you listen address, address. Oh, is it the same? No, it's different. Una cosa es cuando nos dicen address, bueno, ahí dirección, obvio. Pero cuando nos dicen email address, nos están pidiendo la dirección, pero de correo electrónico. Entonces es diferente, chicos, no hay que confundir. Si solamente escuchamos la palabra address, dirección. Pero escuchamos email address, correo electrónico. So, write your email address. I will say my email. I have to write. I guess I'm going to write here. My email address. A ver, ¿qué dice Moisés? Dice, muchas gracias, me gusta cómo enseñas. Te lo dice un profesor de matemáticas. I'm professor of math at the university. That's great, Moisés. Thanks for being here. Thanks for being here. My email address. Ah, por ahí alguien me decía que no tenía número su casa. Ah, entonces allí puedes decir without number. Without number. Recuerda que without significa sin, ¿ya? Without number, sin número. Bien, my email address
es, ahorita vamos a juntar todo lo que estamos escribiendo, ya chicos, estamos escribiendo paso por paso. Hoy hemos comenzado con un writing súper sencillo y ustedes me dicen si les ha gustado esta dinámica y nada, nos reunimos semanalmente acá a hacer un writing sobre diferentes temas, ¿no? Un día podemos hacer sobre, hoy estamos haciendo personal information, otro día podemos hacer daily routine, or I don't know, you just tell me, ustedes simplemente me dicen. Yo lo único que espero es que el estudiante asista, que sea constante, como siempre les digo, porque a veces, ay, necesito a alguien que me enseñe, pero en realidad el único que puede enseñarse a sí mismo es el estudiante, tiene que ser autodidacta con el idioma. Lo que hacemos los profesores es facilitarlos y apoyarlos, ¿verdad? Pero pues eso depende de usted, ¿no? Ahí déjenme un like, si son nuevos, por ahí tengo algún nuevo espectador. No se olviden de escribirse, ¿ya, chicos? Asimismo, una pausa. No olviden también seguirnos en redes sociales. Nosotros en nuestra página de Facebook posteamos un meme diario, un meme en inglés, para que ustedes puedan aprender inglés de manera divertida. Yo misma posteo los memes. Entonces, nada, comparto nuestros memes, comparto nuestras publicaciones. Los esperamos también por Instagram. Estaba yo haciendo en vivo con los chicos por Instagram y hacíamos videollamadas. Ahorita se me perdió un poquito la hilación, pero ya pronto vamos a retomar lo de Instagram también, ya chicos. Y también estamos por TikTok, ¿ok? Recién me he creado cuenta en TikTok, pero les pediría que por todas las redes estamos como Easy English TV, ¿ya? Bien, eso seguimos con el tema del correo. Decía, my email address is. Y damos nuestro correo. En este caso yo voy a escribir easyenglishtv.gmail.com. And that is true. That is my address. Este sí es mi correo. Bueno, el correo de Easy English TV, ¿no? A ver, chicos. My email address is. En este caso, dan ustedes su email, por ejemplo, mi email address. Acá está. My email address is sEnglish. El puntito se dice dot y el arroba nos pregunta Armando cómo se dice. Se dice at. At. ¿Ya? Lo voy a escribir igual. Está como lo escuchas. ¿Ya? Lo voy a escribir por acá en un ladito. At. Así, así, miren, chicos. At. At. A-T. La A y la T. At. Es arroba. Se escribe y se pronuncia igual. Y en el caso de punto es dot. Dot. Ojo, se escribe de esta forma, D-O-T, pero se pronuncia dot. Como una A, ¿no? Algo así. Imiten el sonido. No digo igual al del español porque es distinto, pero es dot. Dot. Bien, y a veces me dicen, ¿y cómo se dice guión? Ah, muy fácil, chicos. Acá lo voy a escribir. Espero que todos estén viendo. Y perdonen mi desorden. Score. Score. Ajá. Score, guión. Y para decir guión bajo, pueden decir underscore. Underscore. Ay. Yes. Underscore. ¿Ok? Y también pueden decir. A ver, Jean-Paul, ¿podría hacer videos de inglés intermedio? Claro que sí, Jean-Paul. De hecho, yo tengo esa idea, ¿no? De ir hasta intermedio y llevarlos hasta avanzado. Solo que a veces estamos subiendo ahí los videos, pero por cuestiones laborales a veces paro una semanita o algo, pero estoy tratando de integrarme nuevamente. No subí, creo, la semana pasada video, pero por eso estoy haciendo este en vivo, para ayudarlos en cuanto al writing. Hoy día estamos comenzando con un writing súper sencillo. Y dice, my email, y para los que se queden hasta el final, vamos a hacer un ejercicio de listening. A ver qué tal con la audición también, ya chicos. Ojo que este ejercicio de listening, vamos a hacerlo, es sencillo, ¿eh? Así que nadie diga, ay, no, yo no sé listening. Todos podemos. A ver, chicos. My email address is sEnglishTV.jl@gmail.com. Now, what about you? A ver, chicos, ustedes, well, write your email address there. Escriban ahí sus correos para,
No pienso que le voy a matar este virus. I'm not going to send you virus. It's just for me to know, to see your answers there. Solo es para ver sus respuestas ahí, para ver que me están siguiendo. Mientras ustedes me van mostrando, yo muestro acá para los que recién llegan todo lo que ya hemos hecho hasta el momento. Vamos escribiendo todo esto. Hasta el momento hemos escrito nuestros nombres, nuestros apellidos, de dónde somos, la ciudad, el país. Estamos escribiendo también nuestra dirección. Y también ahora hemos escrito nuestro correo electrónico. Dice Vilma Condoré Cortés, profe, usted es lo máximo. Muchas gracias, Vilma. En realidad, yo cada vez que veo ese tipo de mensajes por mis redes sociales me emociono mucho. Yo los leo todos. ¿Nos podrías recomendar inglés, libros de inglés? Sí. Por ejemplo, si te refieres a readings, puedes comenzar con los Penguin Readers. Y si te refieres a libros en sí para estudiar gramática, yo, por ejemplo, he trabajado con diferentes editoriales, pero con la que más me gusta es Pearson. Entonces, hay versiones gratuitas, sí, pero también puedes comprarte algún libro por Amazon, ¿no? De Pearson. Tienes la serie, por ejemplo, de Top Notch, que es muy buena. Es muy buena a un nivel básico. Ya, chicos. So, here you have, let's continue. Look, someone was calling me. Yeah, let's continue. The next part is going to be, let me see, occupation, okay? What's your job? A ver, la siguiente parte sería la ocupación, el trabajo. Entonces ustedes me van a escribir, I am, y me escriben cuál es su ocupación. Ya, chicos, I am a student, I am a doctor, I am a teacher, I am a nurse. I don't know. I am an English teacher. Of course, you need to change it. Por supuesto que ustedes tienen que cambiar, chicos. A ver, yo estoy colocando I am an English teacher. This is my answer. Okay. La pregunta es What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿O qué haces, no? ¿O qué haces por la vida? What do you do for a living? Now, I am an English teacher. A ver, Dulce ha colocado I am a student. Ahí hay un error. Rosa, también hay un error. Dice I am a student. Chicos, recuerden que cuando hablamos de las ocupaciones, es obligatorio que coloquemos un artículo. Bien puede ser el artículo a o bien puede ser el artículo an. ¿Ya ven? Por eso les digo, escriban sus respuestas ahí para yo ver ayudarlos. A ver, Miriam dice, extraño sus clases. Oh, Miriam. Oh. I am a student, I am an student. Jorge, ahí no, coloca simplemente a student. I am a teacher, me dice Karina. Yeah, very good. I am a student, I am a student. Most of you are students. Very good. Okay, so in my case, I would say I am an English teacher. I am an English teacher. No olviden, por favor, chicos, article, artículo. Yeah, article. Very good. Let's continue. So there you have. Thank you, Beat de Bolivia. Miss, you're so pretty. Hi, Heidi. Hello. Bienvenidos todos, chicos, a los que se están agrupando. Of course, I never forget my student. Heidi from Instagram, right? Heidi de Instagram, ¿verdad? Hicimos una transmisión. A ver, chicos, seguimos. A ver, yo no me olvido de nadie. Así, no, no me olvido. Now, I have written here because I remember what I'm going to do next. Look, we have done name, last name, what else? Nationality, what else? City, address, email address, and occupation, right? Now, what about place where you work or study? Vilma says, I'm a teacher. Vilma, ojo ahí, hay que tener cuidado. Has colocado an teacher. No, simple a teacher. ¿Ya? Yeah? Hi, teacher. Nice to meet you. Hi, José Miguel. Nice to meet you too. All right. Well, let's continue. Now, you can say, at work. Ahora necesito que me digan a qué lugar trabajan. O estudio. Here you will say. No voy a decir exactamente dónde trabajo, pero algunos de ustedes ya me siguen por redes sociales, ¿verdad? Pero voy a decir acá una empresa diferente.
Okay. Oh, Rolando, thanks a lot. Rolando says, "Hi, miss." Oh, I couldn't read. Well, I'm going to read in a second. Just wait. It says, "I work at Santillana Company." A ver, Rolando me dice, "Hi, miss. You're gorgeous, and I like how you teach English lessons." Rolando. Miren, chicos, lo que he escrito. He escrito, ¿dónde trabajo? I work at Santillana Company. Me gustaría que dejen allí donde estudian, ¿ya? Para corregirlo, porque estoy segura que por ahí va a aparecer un error muy frecuente. A ver, espero sus respuestas. Miren, yo lo que he colocado. I work at Santillana Company. Ojo que no, no, no es cierto, ¿ok? This is false. This is not true. This is not true. I'm just giving you an example. Yes. I work at Santillana Company. Now, what about you? Where do you work or where do you study? I study at home now. That's right. We have to work at home, right? We have to work at home. We have to study at home. Everything at home. I work at, oh, at the university, right? PUZP. That is universidad, ¿verdad? Yes, I know that. It's in Peru. Yeah. So, muy bien hasta ahora los que han escrito sus ejemplos. No vi el error. Pensé que sí, porque algunos estudiantes acá, cuando les mando a hacer writing, me escriben in. Entonces, eso es lo que quería corregir. Pero veo que ustedes sí vieron mi lección 22, en la que explico que no se coloca en. Ajá, justo estaba hablando y por ahí me colocó. Alguien me coloca ahí. No, chicos, no utilicen la preposición en cuando quieran decir dónde estudian o trabajan, ¿ya? Pero ahí hay un error de parte de dice I work at my house. No, lo que pasa es que con la preposición at, tú tienes que decir at home. Y si quieres decir my house, tienes que decir in my house. Es así. I study at EPNA. Oh, very good. EPNA, it's a great institute in Peru. I work at school. I study. Ya, yeah. Oscar Rivas. Ahí te falta, Oscar, lo que es el verb to be. Ya, yeah. Tienes que decir I am studying en este caso, si quieres utilizar presente continuo. O si no, simplemente di I study. What else? Ya. Yeah. Entonces, chicos, no se olviden. Pueden. I work at home. Ahí está. Muy bien. Perfecto. In no, ya chicos, Armando, cámbiale el in. Ya, muy bien. I work at Santillana Company. In no, pero también, ¿qué puedo decir? For. Es decir, yo puedo decir I work at Santillana Company o puedo decir I work for Santillana Company. Cualquiera de los dos es aceptado y es correcto. In no, chicos. In is incorrect. Look, a lot of things we have done here. Siguen cometiendo por ahí el error, chicos. Me siguen diciendo I work at house en los comentarios del chat en vivo. That's not correct. Sería I work at home. ¿Por qué les digo que es de esta forma? Lo que sucede es que tenemos dos palabras que nos suelen confundir. Una es house y otra es home. Ya. Yeah. Ahora, ¿cuándo usamos cuál? Depende de ustedes. Pero si ustedes utilizan la palabrita house, tienes que utilizar in. ¿Ok? In my house. Correcto. Y si utilizan la preposición at, entonces va acompañado de home, at home. Es decir, resumiendo, es lo mismo decir at home, decir in my house. At home, in my house. I work at home. I work in my house. Pero no me cambien ahí las preposiciones, ¿ya, chicos? Very good. Let's continue. Ahora vamos a hablar sobre. A ver, age, la edad. We're going to write about our ages. Vamos a escribir sobre nuestras edades. La manera más sencilla de hacerlo es decir de frente, ¿verdad? Por ejemplo, I am 20. This is correct. I am 20. Perfect. Now, what about if we say, I am, of course, I'm not 20. I am 20 years old. That's also possible. All right? That is also correct.
Nice, Rosario. Kiara says, great video teacher. Hello, Kiara. Thanks for being here. You know, my student, Aritna, right? ¿Ven cómo yo no me olvido de mis estudiantes? Nunca, nunca, nunca me olvido. I am 20, pueden decir eso. Decir también, I am 20 years old. Pero lo que no pueden decir es, por ejemplo, I am 20 years. Ahí sí que no. Pero no. This is wrong. It's incorrect. Impossible. Never. Ok. Correct. I am 20 years old. Correct. I am 20 years no. Incluso simplemente pueden decir, how old are you? 20. Yeah. Years old. I'm 38. I'm 59. Estoy leyendo algunas de sus respuestas. Very good. Ahora, ¿qué pasa? Moisés es, are you 20 years old? Yes. No, no. Justo quería llegar a ese punto. Oscar se me adelantó. Oscar ha visto mi opción 22 de Personal Information que está acá. Luego les voy a dejar en los comentarios fijado para que vean que aún no lo hacen. Ahí explico algunos trucos sobre y sobre información en general. Bien, ¿cómo es que nosotros vamos a decir nuestra edad sin ser exactos? Por ejemplo, si es que yo no quiero decir que tengo 20, entonces tengo que utilizar una palabra. Quiero decir que tengo que utilizar ahí una expresión. ¿Cómo lo hago? Tenemos tres palabritas, ahí les explico, pero acá también les voy a explicar. A ver, tenemos las palabritas early, met, y también tengo la palabrita late. Entonces tenemos early, met, and late. Early, met, and late. Means tempranos, los tempranos. Met means los medianos. Y late significa los tardíos, ¿ok? Tardíos. So you have these three words: early, met, late. Late. ¿Qué significa esto? Los tempranos, los medianos y los tardíos. Exacto. Por ejemplo, si yo tengo, voy a decir, para no decir ninguno de esos, para no ser específica, voy a decir in my 20s. Ojo. Ojo, ustedes tienen que ser específicos acá y la década la van a escribir en plural. Así. 20s, 20s, ¿ya? Miren. I am in my early 20s. Temprano 20. Es decir, que no estoy siendo específico. He dicho cuánto tengo, pero ¿qué abarca esto? Cuando yo digo in early, quiero decir que puedo tener 20, puedo tener 21, 22 o 23. Pero no lo estoy diciendo. Cuando alguien me pregunta, 22 o 23, ¿ya? Y otras expresiones. Por ejemplo, I am in my mid. Entonces, para no decir, I am 24, digo simplemente, I am, para no ser exactos con la edad, entonces voy a decir, I am in my mid. Igualmente, si no quiero decir que tengo 28 o 29 años, 28, my late, I am in my late 20s, I am 20s. So, that's it. Yes, very good. All right. Entonces, chicos, recuerden decir, I am in my late, in my mid, o pueden decir, I am in late. Okay. Oh, hello Gabriela, says, estudiante me dice, hola Gabriela, ¿cómo estás? Right, very good, excellent. Now, what about your hobby? Ahora chicos, nos toca hablar sobre nuestros hobby. Like. I like significa me gusta. Yeah, I like. Ahora, ustedes tienen que poner lo que les gusta. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, Renis me dice, for example, I'm in my late 40s. Muy bien, ya captó la idea. Excelente. Ahora, en esta parte dice, I like, que significa gusta, ¿verdad? Entonces,
Vamos a colocar lo que os guste hacer. For example, I like benzene. I like benzene. Esto quiere decir me gusta bailar. I like benzene. I like benzene. Me gusta bailar. Después del verbo like, yo voy a escribir el siguiente verbo en ing. ING. I like playing soccer. I like play computer games. I like checking this book. I like listening to music. I like books. I like playing guitar. What else? I like trading. Yes. Okay. What else? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más les bien? Karina says, I like singing. I like dancing. I like playing. I like cooking. Yes. Very good. Entonces ahí hemos escrito sobre nuestro hobby. Very good. Yes. I like Jocelyn. Very good, Jocelyn. You like reading. Bien, chicos. Ahora vamos a colocar nuestro cumpleaños. ¿Ya? ¿Se hace cuenta? Ya estamos escribiendo un montón de cosas relacionadas a nosotros. Ojo por ahí. I like strawberries. Ya, ese de ahí es un gusto, pero no es un hobby, ¿no? Entonces, eso después de listen, es obligatorio, listening to music. No se puede decir listening music, that's incorrect. Bien, ahora tema birthday. When's your birthday, guys? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Okay, en mi caso es my birthday is... Y vamos a colocar cumpleaños, ¿ya, chicos? A ver, yo voy a colocar My birthday is on November 1st. That is my case, okay? I don't know. When's your birthday? My birthday is on... My birthday is on November 1st. Now, what about you? When's your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? When's your birthday? My birthday is on November 1st. What about you? Today is on November 10th. My birthday is on November 10th. Yes? What about you? My birthday is on November 1st. My birthday is on 6th. Yes? Very good. Muy bien, chicos. Y me han dicho que un poquito baja la señal. La idea es, por supuesto, que ustedes lo vean, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una oración más. A ver. You will say your estado marital. ¿Cómo sería? Ustedes, I am single. Pueden decir, I am married. Muy bien, ahí los ejemplos. Dice, my birthday is on July 10th. A ver, y ahí coloquen, chicos, su estado marital. I am separate. What else? I am widow. I don't know. I am single. Marital status. Estado marital. Yes. My birthday is on October 11th. Me dicen por allí. Heidi dice, I am single. Muy bien, Heidi. Simplemente recuerda que el pronombre personal I siempre va con mayúscula, ¿ya? Siempre va con mayúscula. I am single. Okay, very good. That's great. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, ya hemos escrito toda nuestra información personal, ¿verdad? Ahora, la idea es que todo lo que hemos escrito, book, everything here, todo lo que hemos escrito lo vamos a colocar en... ¿Qué hemos descrito? Nuestra información personal, ¿eh? Nuestra información personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Bien, ya lo tenemos ahí, todo junto. Ahora, vamos a escribir todo, si fuera un solo párrafo. ¿Ya, chicos? Y allí, ¿cuántas cosas hemos hablado solamente con cosas básicas? Básico. Entonces, todo eso lo colocamos. Les agradecería mucho, chicos, si dejan en los comentarios ahí para revisarles
aún por uno todas las oraciones que hemos hecho. Ya chicos, yo también voy a dejar mi ejemplo allí con todas las expresiones y la próxima semana de repente comenzamos un poquito más temprano, que haya un poco de señal, todo eso, y vemos a seguir haciendo otro tema. Ya chicos, y también comenten si les gustaría ver ejercicios de listening. ¿Ya? Dime si es que les gustaría ver ejercicios de listening. La próxima semana incluiríamos writing y listening. Okay. Okay. Thank you so much. Yes, very good. Y la próxima semana vamos a practicar listening y writing. También seguirnos en las redes sociales. Suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho. Den like y den en los comentarios sus ejemplos. Y síganme por Facebook, nuestra página de English TV. Y por ahora también estamos por TikTok, también como @isenglishtv. See you next time. Nos vemos en la próxima, ¿ok, chicos? Con un writing y más listening. Ok, bye bye. Take care. See you. Thanks for being here. Bye.